Kaixo, gu emakoloreko kideak gara eta hemen zubi emateoko ikasleak, gira turismoa diga ikasle eta bueno, hau gure proiektuaren presentazioa izango da. Nuestro proyecto está basado en una idea, tras ver que había una necesidad por parte de las mujeres inmigrantes que sentían un vacío respecto a la sociedad en la que viven, que es también nuestra sociedad, pero no se sienten incluidas ni como parte de ella. Entonces hemos propuesto esta idea para hacerlas sentir parte del entorno en el que viven, que se sientan de aquí sin perder sus raíces, pero ofreciéndoles la posibilidad de interactuar con nosotros, de que se sientan parte de esta sociedad vasca que las ha acogido y que sea también su casa. Para eliminar esta brecha hemos creado Emacolore. Nuestro proyecto consiste en ofrecer visitas guiadas a esas mujeres inmigrantes que no se sienten parte de nuestra sociedad. Queremos que compartan experiencias con las mujeres autóctonas visitando Donostialdea y Oarsoaldea. Para poder llevar a cabo nuestro proyecto, Emacolore, nos pusimos en contacto y buscamos asociaciones por toda Gipuzkoa y sobre todo encontramos en Emakumeen Etxeak una fuente de información y de contacto, puesto que allí se juntan muchísimas mujeres inmigrantes a las que ayudan y con las que colaboran. Detectamos esas necesidades, hicimos una encuesta de la que recibimos pues, las respuestas que ellas consideraban oportunas y en base a eso pues, diseñamos una ruta que nos pareció adecuada, divertida y sobre todo con mucha convivialidad. Pusimos todo el corazón para que fuera completa, para que les gustara y que transmitiera los valores y un poco nuestra cultura y tradiciones y que también se complementara con las de ellas, ¿no? Entonces, les íbamos a enseñar el Museo del Traje de Rentería, con lo cual ellas también podían comparar con los trajes de sus culturas, ¿no? Y nosotras también enriquecernos de lo mismo. Hablábamos de la primera mujer bercholari de Rentería, que no es muy conocida, que trabajaba 16 horas en una fábrica y aún así tenía tiempo para poder hacer berchos y era muy buena además. Esas mujeres que también trabajaban en las fábricas en la fábrica de galletas de Rentería, que han sido migrantes, han vivido muchos años y también les podían transmitir, algunas todavía viven, y compartir esas experiencias que nos unen, aunque sean de orígenes tan diferentes. Les íbamos a enseñar también el trabajo de las baserritarras aquí, que pudieran incluso trabajar en sus huertas, en algún baserri, pues media hora, ¿no?, viendo cómo se hace el cultivo y cómo son mujeres emprendedoras que han salido adelante por sí mismas, y terminar todas precisamente con gastronomía, tanto de sus lugares de origen, trayendo ellas un plato o un postre, y nosotras también pues talos y tradiciones de aquí que a lo mejor no conocen, para acabar en un ambiente de fiesta y con ganas de repetir. También tuvimos la suerte de participar en la feria de Icasempresa en Eibar, donde hablamos con muchas mujeres, las que se acercaron al puesto a preguntar tanto sobre nuestras visitas guiadas como sobre nuestra empresa, y quedaron con muchas ganas de probar estas experiencias. Eta bukatzeko, eskerrak eman nahi dugu gure zentroari, Zubi Manteo, eta espezialki Margari, zeren beraien laguntza eta konfiantza oso importantea izan da proiektua hau egiteko. Eta azkenik, teknikako Erdina eta Pili zaion ematik.